¿Qué tal, mi familia bonita? ¿Cómo están? Espero estén pasando un día excelente. Yo lo estoy pasando de maravilla. Y hoy tenemos un video de noticias porque se están moviendo muchas cosas en el mundo de los coleccionables. ¿Va a haber o no va a haber salón Hot Wheels? Aquí te lo vamos a decir. Próximamente en Walmart llegan los Hot Wheels ID. Aquí te vamos a decir cómo conseguirlos y a partir de qué fecha van a estar disponibles. ¿Cómo va Legends? ¿Qué está pasando en Hot Wheels Legends? No te despegues porque aquí lo vas a saber. Estas y muchas noticias más aquí en este nuevo video de Casa México. Vamos a comenzar con este video y con toda la actitud, pero antes de comenzar con este video yo quiero invitarlos a que conozcan nuestra tienda en línea Coleccionables Querétaro Rock, donde tenemos extenso surtido de piezas coleccionables. Obviamente tenemos Hot Wheels básicos desde 25 pesos y Green Line desde 130 pesos. Vayan, visiten la página y visítenos en nuestra tienda física aquí en Querétaro. Van a encontrar todo lo que ustedes necesitan a muy buen precio. Visiten Coleccionables Querétaro Rock. ¿Cómo lo ven? Está padrísimo, amigo. Negro, está bonito. ¿Cómo lo ven? Bugatti Chiron. Sí, amigo. Dodge pues Viper. Se va. Go. Se va con todas los de 25. ¿Dónde estamos ubicados? En Querétaro, Prolongación Corregidora Norte, 919. Local 4. Local 4. ¿Hacemos envíos? Sí, a toda la República se hacen los envíos. ¿Cómo ven que por fin llega la caja N a México? Después de mucho esperar, ya está disponible la caja N. Bueno, ya está disponible la siguiente semana, porque tardan mucho en llegar. Y como aquí en México es más fácil conseguir una foto con nuestro presidente que una caja de Hot Wheels, aunque parezca increíble, así es. Yo les voy a dejar unas fotos de lo que viene en la caja N. Lo más importante para no hacer el video tan largo. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Después de mucho esperar, ¿qué creen? Que por fin Hot Wheels y Mattel acaban de anunciar que van a poner a la venta sus Hot Wheels ID en Walmart. Todos los Hot Wheels se podían vender o se podían comprar, mejor dicho, en Mercado Libre y tal vez en algunas tiendas, pero no en Walmart. A partir del 2021, pues lo tienen que hacer esperar, no va a ser así tan fácil. A partir del 2021, todos los Hot Wheels van a estar ya disponibles en Walmart, pero en Walmart Estados Unidos. No se preocupen, también van a estar disponibles aquí en México, pero entre marzo y abril del 2021. Algo que está muy padre es que su precio baja, van a estar en $5, algo así como 120 pesitos nada más. Y también van a cambiar el empaque, no va a ser el mismo empaque tradicional de una caja cuadradita, tal vez va a ser un blister, no lo sabemos bien, apenas se está hablando del tema. Pero lo padre y la noticia es que los Hot Wheels ID van a estar en Walmart. Ven, familia, que llega otra serie de Rápido y Furioso, obviamente serie premium de Hot Wheels. Esta serie se llama Quicksilver o Cambio Rápido, que sería su traducción en español.
y vienen 5 coches. Esta serie está muy padre porque son los coches que conducen las chicas de Rápido y Furioso. Coches muy bonitos, como el Honda S2000 que manejaba Suki, ¿se acuerdan? De Too Fast, Too Furious. El Skyline GTR de Tokyo Drift. El Honda NSX de Fast Fight. Y el poderoso Corvette de Rápido y Furioso Parte 1. Todos esos están increíbles. Yo ya los quiero tener. Está increíble y no puede ser que acabamos de comprar una y ya viene otra. Y ya viene otra. Y ya viene otra. Y a veces son mejores que las anteriores. Tenemos que reconocer, familia, que la serie de Rápido y Furioso es de las más bonitas, de las más coleccionables y de las más difíciles de encontrar. No duden en visitar la página de coleccionables Querétaro Rock porque también la vamos a tener. Wheels Legends llega a México, pero qué carambas es Hot Wheels Legends. Es el concurso anual que lanza Mattel para escoger a la siguiente leyenda de Hot Wheels. Básicamente van por todos los Estados Unidos realizando una selección de los mejores autos modificados o customizados que parezcan más un juguetito y al final seleccionan a uno. Ese uno se convierte en una leyenda de Hot Wheels. Es decir que el ganador, el coche ganador se convierte en un juguete, en un carrito como este. Y un carrito muy coleccionable. Recordemos que las principales leyendas de Hot Wheels son el Deora, el Bone Shake, la Cool Combi de Juca, entre otras más. Por cierto, Juca, perdónanos. Si alguna vez te criticamos, discúlpanos, no sabíamos lo que estábamos diciendo. Es bien difícil hacer un coche uno a uno. Y por cierto, Custom México está participando con esta belleza. Así es que ya lo saben, familia, apoyen a Custom México. Yo les agradecería si van a todas las redes sociales de Mattel y ponen el hashtag Custom México está en leyes, para que también los vean y sepan que estamos presentes. Vamos con este poderoso 8, que por cierto aún no tiene nombre. Ustedes escogen el nombre y se pueden ganar una réplica de ese coche y una camisa del Team Custom México. Así es que estén pendientes, escojan un nombre bonito y pónganlo en nuestras redes sociales. Y no olviden ir a todas las redes sociales de Mattel y de Hot Wheels y poner hashtag Custom México está en leyes. De la noche, ¿habrá o no habrá Salón Hot Wheels? Este tema está bien complejo porque déjenles platico que nosotros mandamos un correo a la gente de Mattel en la que preguntamos justamente qué proyectos tienen para este año, ya que nos han invitado a otros proyectos y nos contestaron de la siguiente manera: ya están listos para Legends, estén pendientes porque les vamos a dar más información. Cuando preguntamos específicamente del Salón Hot Wheels, pues ya no nos dijeron nada, así es que no sabemos oficialmente, no se ha dicho nada, pero extraoficialmente yo les puedo decir que no va a haber Salón Hot Wheels. ¿Por qué les comento esto? No es algo que yo me inventé. Platicando con nuestros contactos en los Estados Unidos y gente que organiza el evento, no hay nada hecho,
no se ha comenzado a planear nada. Hubo una mesa de debate, o no una mesa de debate, una mesa en donde se ponen todos de acuerdo y llegaron a la conclusión de que este año no iba a haber salón Hot Wheels. Posiblemente tengan otro proyecto en mente, pero un salón Hot Wheels como tal, como lo conocemos en años anteriores, no va a existir, no va a salir este año. Y la pregunta que yo tengo es, ¿qué va a pasar con la pieza de aniversario? Recordemos que la pieza de aniversario era el Jetta de Jesse, esa iba a ser la pieza de convención de este año. Y bueno, no se va a dar, así es que muy probablemente la pieza se venda por internet. Esperemos, esperemos por favor que no sea en la Royal Line Shop, porque ya sabemos que a veces las IP mexicanas o la gente que tiene IPs de México o que tiene membresías en México, cuesta mucho trabajo que podamos comprar. Entonces esperemos que sea a través de otro medio como Amazon, o no sé si los van a guardar para el siguiente año. Pero es un hecho, este año no va a haber salón Hot Wheels. Oficialmente no han dicho nada, extraoficialmente es que no lo va a haber. También tenemos amigos que trabajan por ahí dentro por Mattel, y ellos nos dijeron que en específico que no iba a haber salón Hot Wheels. Obviamente no podemos decir quién nos los dijo ni sus nombres por cuestiones ahí de confidencialidad, pero bueno, así es, familia, así es que por desgracia este año no va a haber salón Hot Wheels. Esperemos que el siguiente año haya, esperemos que el siguiente año se ponga mejor. La verdad es que se entiende que por lo que está pasando no puede haber aglomeraciones. Imagínense lo que era el salón Hot Wheels, era un evento masivo y es el evento más grande, no solo de México, sino de Latinoamérica. Así es que te vamos a extrañar este año, salón Hot Wheels. Extrañarlo tanto y noticias más agradables, estén muy pendientes porque un grupo de coleccionistas está organizando lo que parece ser el evento virtual del año, una convención virtual que va a estar increíble, pero eso lo vamos a ver en otro video. Yo espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor regálenos un like, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y todo ese rollo. Recuerden que ya soy Toño Alba, esto es Casa México, nos vemos pronto en otro nuevo video. Los quiero harto, bye. ¿Por aquí es tu primer custom? Sí, es mi primer custom. Felicidades, no dejes el custom. Hace rato decían los diseñadores que el secreto para ser diseñador es luchar por los sueños. Así es que luchen por tus sueños y sigan haciendo custom. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, yo, just let it go. Your struggles won't.